Ustedes saben que el crecimiento que ha tenido la industria de la tecnología en el último tiempo realmente ha sido exponencial. Sobre todo desde la pandemia se ha dado realmente una explosión en todo lo que tiene que ver con el universo digital. No solamente aquí en Argentina, sino también en el resto del mundo. Y esto ha provocado, y esto lo venimos leyendo y lo venimos consultando también con gente especializada en el sector, que haya una gran escasez de talentos, digamos. No hay suficiente oferta para, justamente soportar la demanda que hay de las diferentes empresas, los diferentes emprendimientos de perfiles, justamente que sean adecuados para poder dar con cada uno de esos proyectos que les mencionaba. Y vamos a hablar con alguien que conoce el sector, que nos va a contar un poco cómo está el panorama justamente en cuanto a la búsqueda de esos talentos aquí en la Argentina. Y ya lo estamos saludando, lo tenemos desde el otro lado de la línea, Francisco Anhelo, director global del programa Digital Art Experts. Y le decía, lo estamos saludando. Francisco, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco lo que veníamos diciendo. Ver cómo va evolucionando, obviamente, y lo vemos todo el tiempo y a cada instante, el universo tecnológico, la industria de la tecnología, y ver también cómo están reaccionando del otro lado, bueno, lo que sería la oferta de servicios que puede brindar cada persona y qué se está viendo sobre todo en el último tiempo acá en Argentina. Mirá, nosotros vemos, yo soy trabajo en Aleph, que es un unicornio de tecnología de marketing digital. Ajá. Fundado por Gastón Taratuta, que es el CEO y fundador de IMS primero hace 18 años y ahora Aleph, que es este grupo. Y vemos cómo la economía digital crece y demanda recursos, talento, tecnología, infraestructura, pero a nivel talento día a día sigue creciendo. Y esta transferencia o este crecimiento de lo que llamamos el PBI digital con respecto al PBI tradicional o la generación de valor en la economía en las industrias tradicionales sigue sucediendo de manera sostenida hace más de 20 años y es algo que como te decía, demanda habilidades y conocimientos que a veces son distintos de los que se forman la educación tradicional, ¿no? Claro. Ahora, uno cuando piensa en búsqueda de talento, digo, lo primero que se le viene a la cabeza es pensar en jóvenes, digo, jóvenes que a lo mejor acaban de terminar el colegio secundario y están buscando a lo mejor alguna carrera para hacer a nivel universitario o terciario. Digo, ¿cómo ven eso ustedes, ese momento, digo, donde el joven a lo mejor tiene que interesarse por alguna carrera y cuánto de ellos o qué porcentaje de ellos se interesan verdaderamente por algo relacionado con la tecnología? Mira, cada vez más hay conciencia entre los más jóvenes de que digo, por un lado, del seguir aprendiendo, o sea, de que tu carrera no va a ser lo único que aprendas y que puedes seguir aprendiendo toda la vida. Y después esto de el peso de lo digital. Si bien las carreras tradicionales siguen siendo muy elegidas, yo soy licenciado en educación, trabajo en educación hace más de 20 años, trabajé para universidades, para otras escuelas digitales, y se ve como las carreras tradicionales siguen siendo año a año las más elegidas. Hay crecimiento de otras carreras que más tienen que ver con lo digital, desde ingeniería informática hasta marketing digital o negocios digitales. Y eso viene de la conciencia de cómo primero grandes plataformas van creciendo y van demandando talento, ¿no? Algunas de las que nosotros representamos, como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, bueno, Twitter justo hoy cambió su nombre por X, así que es la... pero bueno, grandes plataformas que demandan talento y si bien en la pandemia han tenido un crecimiento muy grande,
Ahora están algunas reestructurando y han, ya otras han crecido nuevamente mucho. Lo que sí vemos es desde un pequeño comercio hasta un emprendedor, hasta un profesional, todos necesitan estas herramientas digitales para hacer conocer sus servicios, sus productos, para poder vender más, crecer más, incluso exportar servicios. Entonces, conocer o saber cómo funcionan estas herramientas de la industria digital es algo que brinda un montón de oportunidades, ¿no? Y que sigue siendo algo, un conocimiento fundamental para cualquiera que se piense de lo profesional, jóvenes o mayores. Ahora, vos recién al pasar comentaste vos, digamos, te recibiste de licenciado en educación. Exacto, sí. ¿Hace cuánto? ¿20 años? ¿Me dijiste? Hace, sí, 2000, bueno, un poco menos, 17, 18 años. Está bien, digo, y en ese momento a vos se te pasaba por la cabeza estar trabajando a lo mejor en algo relacionado o en la industria tecnológica, ya lo tenías, digo, como una visión, o no, todavía no, y después, bueno, fuiste perfilándote para ese lado. Es una buena pregunta, Gustavo. A mí siempre me gustó la innovación, la tecnología, el cruce entre innovación y educación y generar impacto en la vida de las personas. En el momento que yo me recibí, por supuesto que no había todo esto que hay hoy a Claro, nivel desarrollo tecnológico, incluso muchas de las plataformas que hoy usamos no existían. Pero al mismo tiempo, luego los primeros pasos que hice, como te decía, trabajando en educación, sí tuve la oportunidad de entrar en un proyecto desde cero, que era Digital House, que era un coding school, que luego fue uno de los más grandes de sí. Latinoamérica, y estuve como primer director de educación ahí durante 5 años, y ahora hace 2 años que recibí el contacto de Gastón para hacer este proyecto Digital Ad Expert, de educación masiva para formar personas de manera gratuita en marketing digital en 140 países. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso, pero te lo preguntaba porque justo la semana pasada, vos lo habrás visto, Ualá, que es una empresa también digo, muy importante del mundo digital, salió o hizo un anuncio que iba a empezar a buscar perfiles de gente mayores a 50 años. Y digo, y eso también demuestra un poco la importancia de ser versátil, ¿no? Para alguien que a lo mejor está en los 50, como soy yo, también ver un poco más allá de lo que a lo mejor en algún momento, hace 30 años atrás, uno pensó como su carrera profesional, ¿no? Tal cual. Sí, a ver, nosotros en eso, si querés, la edad media, el promedio de nuestros estudiantes, que ya certificamos más de 7.000 en el curso intensivo y más de 60.000 en los cursos cortos, es de 32 años. Tenemos mucho interés de chicos de 16, 18 años, pero muchos de los demás de 30 son los que realmente sienten la necesidad de diferenciarse como perfiles. Como te decía, tanto para su emprendimiento, su pyme o su proyecto, como para crecer en una carrera corporativa. Y después hay muchos casos que tenemos de más de 45. El otro día justo vino un hombre de 62 años que hizo el curso con nosotros a contar su experiencia y decía, estaba trabajando en Los Grobos, en la empresa de agroexportadora y quería cambiarse al sector de transformación digital con una carrera más ligada a lo que es la administración y nos decía que a través del programa de marketing digital pudo empezar a conocer ciertas herramientas que le permitieron cambiar de área corporativa, ¿no? Y así escuchamos historias de gente, como vos decís, más de 50. Todos los días, reinventándose un poco, ¿no? O Sí, metiéndose en este claro. mundo. Y además ahora, como tienen ustedes, digo, hay muchos programas, digo, de capacitación, que no necesariamente es hacer una carrera formal, digamos, como se pensaba o se usaba hasta no hace tanto tiempo, digo, en la universidad, que de hecho hay mucha gente que también lo hace, pero digo, esto también puede ser un buen complemento para gente que a lo mejor ya está trabajando y puede adquirir otro tipo de capacidades, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, hoy se habla del aprendizaje para toda la vida, ¿no? Lifelong learning. Y también hay mucho lo que se llaman microcredenciales o nanocredenciales, que son como estos cursos que uno encuentra en plataformas grandes como Coursera o como Udemy o como plataformas de esas. Pero también la misma industria digital, Aleph en este caso, pero también puede ser Google, Facebook, Twitter, muchas plataformas tienen sus propias escuelas online. Y uno tiene la oportunidad de entrar y aprender y muchas veces certificarse. Pasa que, como decís, a veces hay mucho desconocimiento, ¿no?, de estas cosas. Y yo creo que complementan una carrera o una formación profesional, ¿no? No, no, no es una cosa o la otra, muchas veces es una cosa y la otra, pero sí están al alcance de la mano del que quiere meterse en este mundo y quizás, como te decía, es comerciante o es, no sé, presta algún servicio y esto le sirve para poder hacer crecer su negocio, ¿no? Contale un poco a la gente, aprovechando, digo, que vos trabajás ahí en Aleph, y que no es una empresa a lo mejor que tenga un perfil tan alto, pero sí es uno de los unicornios que hay en la Argentina. Contanos y contale a la gente un poco de qué se trata, digo, cuál es digamos, la cultura que tiene en Aleph y digo, y qué es lo que hacen realmente dentro de la compañía. Bien, y hoy Aleph, como te contaba, nació hace 18 años la compañía IMS, Internet Media Services, fundada por este argentino Gastón Taratuta desde Miami, y se fue expandiendo. Hoy son 1.700 empleados en más de 60 países y con representación en 130 países. En pocas palabras, lo que hace es ser la mayor compañía conectando grandes empresas o plataformas de Internet con mercados emergentes. En general, estas grandes plataformas operan en nombre propio en 20 a 40 países del mundo: Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, donde tienen la mayor parte de su facturación. Y en el resto de los países del mundo, donde muchas veces la operación es más compleja, bueno, Aleph es la compañía más grande que hace de intermediario, de representante oficial. Dicho en pocas palabras, si uno quiere hacer, por ejemplo, una campaña de Google Ads en Bangladesh, o de Instagram Ads en Nigeria, o de TikTok en varios mercados de Latinoamérica, lo hace a través de Aleph. Y Claro. nosotros ofrecemos el soporte y expertos locales, la posibilidad de pagar en moneda local y todo lo que se llama cross-border payment. Y también ofrecemos tecnología para optimizar las campañas y capacitación, ¿no? Y todo eso es un servicio que nuestros partners valoran hace, como te decía, más de 15, 18 años trabajando en esta industria. Es lo que a lo mejor se conoce como lo que hace el trabajo de la central de medios, digo, en forma, a lo mejor, digo, en el otro mundo, ¿no? En el mundo que quizás los periodistas conocemos más, que es los diarios o los medios tradicionales, es algo parecido a eso. Puede ser, sí, que si querés, tiene el marketing digital o digital advertising, tiene la complejidad de que no, antes, quizás hace muchos años, era solo un banner, ¿no? Vos ponías un Claro, banner y era la medida sí. del banner. Hoy tenés muchos tipos de formatos distintos por plataforma, y en estas plataformas que te nombraba al principio, como de redes sociales o de e-commerce o de gaming incluso, cada plataforma tiene su lógica para medir, Claro. para optimizar el presupuesto, para correr las campañas, y se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, administrar todo eso y tener el know-how para hacerlo bien eficiente pasa a ser algo muy valioso. Y te aprovecho y digo, teniendo en cuenta que vos tenés conocimiento y estás especializado, y se habla tanto, digo, en el mundo de los medios de cómo va cambiando, digamos, la forma de invertir que tienen los anunciantes y cómo de a poco van girando hacia los medios, los nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales. ¿Cómo ves ese proceso? Y si ves que definitivamente los medios tradicionales van a pasar a tener a lo mejor un presupuesto marginal en publicidad y ya
los nuevos medios van a tener cada vez más mayor presencia. Mira, eso, la tendencia, y ya hace varios años sucedió, es que digital pasó a ser el canal o pensado en agregado, ¿no? Donde se invierte en general la mayor parte del presupuesto en la mayor parte de las industrias. Sin embargo, todavía coexiste, ¿no? Con otras formas, otros canales. Entonces, vía pública o los medios más tradicionales siguen siendo algo que tiene su fuerza y se utiliza para diferentes campañas. Muchas veces en digital lo que sí uno tiene es la posibilidad de medir con mucha precisión y en tiempo real lo que está sucediendo. Y eso permite optimizar o generar resultados quizás con un presupuesto adecuado para las grandes compañías, pero también para pequeños proyectos. Y bueno, eso si querés es uno de los diferenciales más grandes. Y después lo otro es la posibilidad de segmentar y de apuntar a tu público objetivo con mucha precisión también. Para ir cerrando, contanos un poco sobre, bueno, lo que hablábamos al comienzo, esta plataforma, digamos que está impulsada por Aleph. Contanos cómo tiene que hacer el público que quiere investigar un poco más, quiere a lo mejor acceder a alguna de estas capacitaciones. Bueno, la plataforma se accede online, es gratuita, es abierta, está en digitaladexpert.com. Casualmente también estamos sponsoreando la camiseta de Racing, de Primera Ajá, División, así perfecto. que la pueden ver en el pecho de la camiseta de Racing. Pero bueno, es simple el acceso, se crean un usuario y empiezan a aprender. Como te decía, hay más de 30 cursos sobre diferentes plataformas, Google, Facebook, TikTok, Snapchat, la que les interese aprender. Y también hay un programa intensivo de 40 a 90 horas que se llama Digital Ad Certificate. Y ese programa se puede hacer con clases en vivo, con aprendizaje entre pares a través de Zoom y nuestra plataforma. Eso genera una experiencia muy interesante de intercambio con personas de distintos países. Es increíble los resultados. Y por otro lado, se puede hacer ahora también a su propio ritmo, o sea, en el momento que quieren pueden aprender desde el celular o desde la compu o donde quieran. Y esos son todas capacitaciones gratuitas o hay algunas como estas que no decís que son pagas? Todas gratuitas estas. Todas otorgan certificación. Se puede compartir su certificado en LinkedIn, en su perfil. Y además, todas otorgan ese espacio de aprendizaje. Y como extra o bonus track, también tenemos masterclasses con expertos de la industria que hacemos cada 2 o 3 semanas. Pueden ser, hoy tenemos contenido en español, en inglés y estamos lanzando en francés y árabe antes de fin de año. Y bueno, y clases muy interesantes. Hace poco, y ahora hasta fin de año, vamos a tener una clase mensual con los expertos del equipo que organiza el Festival de Cannes sobre creatividad. O sea, la verdad que es como pasar a formar parte de una comunidad que se enriquece todo el tiempo, ¿no? Y además digo, hay que remarcar que hay salida laboral también, porque por lo general las empresas están buscando este tipo de gente que tenga conocimientos relacionados al marketing digital. Tal cual, sí. Nosotros lo que hacemos es cuando terminan el programa, le preguntamos a los que quieren si quieren que compartamos esos perfiles con nuestros clientes. Aleph tiene más de 20.000 clientes en todo el mundo y tenemos esta base o este catálogo de personas que ya se han certificado para compartir con ellos. Siempre decimos que eso depende ya del empleador, el potencial empleador y no de nosotros. Pero también hay muchas oportunidades, como te decía, a nivel crecimiento profesional y nos pasa mucho de escuchar, empecé a tener un cliente o nos juntamos con otro amigo y armamos una agencia o me ayudó para que crezca mi negocio. La verdad que es un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, emprendedores que ya llevan adelante un proyecto que esto también les sirve como para de alguna manera potenciarse, ¿no? Muy Exacto, sí. interesante. Cualquiera que tenga que comunicar un proyecto a través de redes sociales le sirve entender cómo funciona, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que buscamos. Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto, muy, muy interesante lo que nos contaste y te mandamos un saludo. Gracias, Gustavo. Hasta luego.
Un saludo. Fue Francisco Anhelo, director global del programa digital Ad